¿Qué tal, chicos? Soy Geriel, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Chain Echoes, ¿vale? Está un poquito abajo, ¿no? O me lo parece a mí. ¿Cómo lo puedo...? ¿Cómo puedo subir el volumen, tío? ¿Qué pasa? Vale, guarda la partida, venga. Juego RPG, lo tenéis en Steam, ¿vale? Es la demo. Vamos a probarlo, a ver qué ofrece. RPG, 16 bits, como los antiguos juegos de la Super NES, lo cual está bastante bien. ¡Despierta! Es hora de levantarse, Glenn. Ojo, me recuerda un poquito a Poison Permit, ¿no? Gráficos y todo. Qué sol tan hermoso hace hoy, ¿no? Es muy temprano. Ah, venga, coño, avísate rápido. Tus amigos están al llegar en un minuto. Ok. Hostia, cómo se mueve el personaje, hola. Tenemos a Glenn. Formación, equipamiento. A ver, ¿va a ser un JRPG? Tiene pinta de JRPG. Bien, inventario. Ítems, snack. Cristales, no tengo. Armas, la Iron Sword, ¿no? Tiene un montón de tipos de armas. Esto va a ser un JRPG bastante tocho. Puedo ver formación. ¿En qué nivel está él? Bueno, me da exactamente igual. Let's go, ¿no? ¿Qué dice esta mujer? Que borde la madre, ¿no? The coast is already. La costa se ve, está a la vista. Deja de dormir. Vale, ya, ok. Que espabiles, ¿no? Wake the fuck up. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Vaya bofetón le ha metido la madre, ¿hola? Que te puto despiertes, coño. Ah, vale, claro. Era un sueño, simplemente. ¿Te puedes creer esto? Estamos en una misión suicida y él está tomándose la siesta. No, no, realmente no estaba durmiendo. Vale. No he dormido durante días, bla, bla. No me importa, chico. Levántate y mueve tu estúpido culo. Vale, el puente del capitán. Me he rayado, ¿sabes? ¿Qué acaba de pasar? Snack. Aquí se está moviendo algo, ¿eh? Ah, se está moviendo todo, en general. Cositas. Que sí, que me dejes. Habla con el comandante en el puente. Esta misión es un total suicidio. Se supone que tenemos que romper las líneas enemigas como vanguardia, ¿no? Tengo miedo, Glenn. ¿Qué pasa si nos sobrepasa el número en el campo de batalla? ¿Corremos como cobardes? Yo correré como un cobarde, si te soy honesto. ¿Lo harás? Espero que no estemos en esa situación nunca. Vale. Te ves pálido, Glenn. Si me muero, mi familia en Valeria recibirá dinero, ¿no? Recibirá el dinero. Ah, pues no te preocupes, ¿no? Si te mueres. ¡Somos un equipo, Glenn! ¡Uy! ¿Estas armaduras? A ver si me habla de ellas. Las armaduras aéreas son perfectas, están en perfectas condiciones. Asegúrate de... Make sure to stay that way. Vale, asegúrate de que permanezcan así, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un señor cerdo? Mira estos bebés, Glenn. ¿No son geniales? Eso es dinamita. Lo estaba guardando para esta misión. ¿No es peligroso? Es peligroso solo para el enemigo. Creo que puedes golpear a uno de nuestros hombres. Vale, tienes razón, ¿no? Yo no soy un experto. Está guapo, se está poniendo guapo este juego. Todos los hombres en batalla, en posición de batalla. Joder. Esta vanguardia, no sé qué, en el océano. Oh, Glenn, nuestro piloto estrella. Finalmente, lo siento, vale. Muy tarde para pedir disculpas. Estamos alcanzando la costa. Glenn, Killian, tomad las armaduras aéreas e id delante, ¿no? O seguiremos. Nuestro objetivo es el Opus Stone. ¿Vale? Sí, señor. ¿Qué? ¿Tan pronto? Sus cañones no deberían alcanzarnos. Tecnología de no sé qué. Me gustan estos cortes. Me molan bastante, tío. Las armaduras aéreas, ¿sabes? Killian, ¿crees que podemos conseguirlo?
¿De qué estás hablando? Por supuesto que podemos. ¿Estás nervioso? No, quiero decir, quizá un poco. No te preocupes. Iremos allí, golpearemos el Opus Stone y lo recuperaremos, supongo, ¿no? La retaguardia podrá con el resto. Vale, suena fácil. Siempre quiero tener mi propia armadura aérea. O armadura aérea, ¿no? Sí. Voladora. Eso es genial. Vale. Lo siento. Las armaduras aéreas solo existen para la batalla. Quizá podría cambiarla y trabajar en la mía propia, ¿no? Para poder ir a donde quieras en el mundo. ¿Qué harás? Vale, yo tengo familia en casa, pero ¿qué harás tú con el dinero? Dice, ya sabes que no estoy aquí por el dinero. Escogería siempre el campo de batalla. Dice, todavía queda un gran trecho hasta que ya alcance mi sueño. La música, ¿eh? Full JRPG. Dice, muy bien, vosotros dos. Suficiente de charla romántica. Preparaos. ¡Buah! Cuidado, Glenn. El enemigo está enviando sus propias armaduras aéreas para interceptarnos, ¿no? ¿Qué tal un poco de mostrar nuestras habilidades, Glenn? Vale. La vida representa no sé qué, vale. Combate típico de JRPG, no pasa nada. Glenn. Vale, ¿ese quién es? Piercer. Un ataque, un único ataque que hace 2,2 el... Joder, 2,2 veces mi daño. Inflige veneno por 5 turnos. ¿Le puedo infligir? O sea, ¿para qué le quiero infligir yo veneno? Voy a probar con el veneno, ¿vale? Debilidad. No sé qué es. 638, lo he quitado. Poison. Chúpame la polla. Vale, piercer. 1380. Oye, le quitó bastante, ¿no? Atacar. Atacar normal, ¿no? No son un desafío para nosotros. Ah, no, para el piloto estrella. Prepárate, viene un nuevo desafío. Un nuevo contendiente. Lo mismo, ¿no? El venenito es increíble. Toma. Poison. Un poco me quitas, ¿no? Me recupero un poquito cada turno. Eso de GR1, ¿qué es, tío? Y las habilidades cuestan 20. ¿Cuánto recupero cada turno? Me baja a 60. Vale. Cada turno recuperas o he recuperado por pegar. Eso es, Glenn. Ahora por la Opus Stone. Hostia. ¡Watch out! ¡Mierda! Chico, voy a por él, rescátalo. Es tu colega, ¿no? Vale, me han borrado a mí también. No creo que vaya con esas armaduras. Vale. No estamos vivos. ¿Estás bien? Por supuesto que no. Las armaduras aéreas eran nuestra mejor oportunidad para alcanzar el Opus Stone. Vale, mientras tengamos piernas podemos, dice. Espabila, ¿no? Lucharemos, vale, a pie. Vamos, te lo he explicado. Está muy guapo, ¿eh? Ignora el campo de batalla, Glenn. ¿Puedo subir por aquí? Bueno, igual hay tesoros o cosas. ¡Bobo! ¡Eh, combate! Vale, armor break. Baja la defensa del enemigo un 20% por 3 turnos. Tarinean Soldier, humano. No tiene fortalezas. No le puedo robar nada. Cane no sé qué es. Debilidad al fuego. Defensa rota y mental roto también. Helping Hand, recupera vida con potencia de 1,3. Un ataque físico que hace 1,1. Me encanta que sale la vida roja encima de los enemigos, está genial. Esto le pega a los dos, ¿eh? Au. Y el Cross Slash le pega a uno solo, ¿no? A ver. Estoy roto, cabrón. ¿Y el White Swing este? A ver. Esto es a todo, esto es lo que utilicé antes. Bueno.
2DSP. ¿Puedo bajar por aquí? No. Ayúdale, ¿no? Métele un espadazo a ese, bobo. ¿Cómo cruzo? Destroy the Opus Stone. Tiene que ser por aquí. ¿Pero por dónde bajo, loco? Ah, vale. No había que bajar. Igual se mueven muy rápido los personajes, Cofrecito. Sweets. ¿Eso qué es? Inventory. Recupera algo de TP. Vale. De la energía y tal, ¿no? Pero me gustaría ver cómo está mi personaje, ¿sabes? De vida y eso. Bueno, no importa. Loco, ¿por dónde es? Ah, por aquí. Ah, no. ¿Por aquí? ¡Esto es fuerte, eh! Comandante, tiene un buffo de defensa. Pues te lo rompo. Toma. ¿Me curo entero en cada combate? Qué poquita, ¿no? ¿Le puedo volver a hacer esto? Tiene defense buff por 5 turnos. Y mi defense break y min break va a durar un turno más. Si se lo vuelvo a hacer, ¿qué pasa? Extended. Nada, explicado, ¿no? Explicadísimo, tío. Un SP ganado. Vale, pues hay que entrar por aquí. Cofrecito. Un snack. Nice. Eso puede utilizarlo en combate, ¿eh? Estoy grabando, tengo audio, ¿sí, no? No vi que ponía, lo siento. Focus. ¡Pabila! Perdón. Vale, lo del SP, ¿para qué es, tío? Pone SP3. Pero tampoco sé qué nivel es mi personaje, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No. Aquí se lía, ¿eh? Ah, un vale, un de este. Postura defensiva. Pues mi postura defensiva. A ver, objetos. ¿Qué estoy haciendo? Armor break. Cross slash. Está guapísimo ese ataque, ¿eh? Un SP. Snack. Está guapo porque el juego empieza con acción, ¿sabes? No, el típico inicio de JRPG en la aldea, todos felices. Ay, los cocos. Loco. Killian, Killian, estáis vivos. Tú también te ves bien, vale. Después de que no sé qué, no sé cuánto, me encuentro a mí mismo entre las líneas enemigas. He seguido tu consejo y he huido del enemigo, ¿no? Muchas gracias, me han mantenido con vida. Hostia, ¿ha tenido algún tipo de impacto la decisión que tuvimos antes de decirle que huyéramos como cobardes? Angel Wings, Switch, Snack. ¿Qué es Angel Wings? Eso es como la... Iba a decir la cola de Fénix. ¡Cuidado, Glenn! Hostias. Ese es Nasus, ¿no? Estuvo cerca. Más de ellos, prepárate. ¡Son demasiados! ¿Necesitáis una mano? ¡Grande, ¿no? ¡Comandante! ¡Buah! Ahora somos cuatro. Enseñamos el poder del toro de hierro. ¿Qué sé? ¡Mierda! Overdrive.
No sé qué estoy viendo. No me he enterado de nada, porque lo he pasado sin querer. Un ataque mágico de agua, que hace 0,7 de tu daño a todos. Inflige poción, veneno con una potencia de 25 por 5 turnos. No puede ser resistido. A todos. ¿Cómo? O sea, el overdrive es la barrita de arriba. Incrementa la defensa y la mente un 15% por 4 turnos para todos. A Magical Fire Attack, que hace el doble de tu daño. Overdrive, ¿cómo hago eso? Me lo matan, ¿eh? Es que no sé qué tengo que hacer. Uno menos, loco. Helping Hand, esto lo reduce, ¿no? Está como en color. Ah, lo reduce. Pero no sé muy bien para qué es. Water Prison. Eso ayuda a bajar el overdrive. Vale. Motivar a los colegas. Vale. Overdrive. Cross slash. Un ataque físico que hace 1,1 a todos. Toma. Entonces entiendo que si eso llega al final, me hacen un super ataque o me me baja la moral o algo. Nah, me lo paso fácil, ¿no? Muerto. Poison. Y ahora, mi cross slash y hemos ganado. Crítico, además. Así que estás vivo. Por los pelos, ¿no? No tenía más oportunidad. Te llamaban el piloto estrella. Y ni siquiera podías... ¡Silencio! Los dos. Guardad vuestras fuerzas. La piedra está cerca. Lucharemos contra las amenazas restantes a pie. Hostia, el Nasus, chaval. ¿El Skyward otra vez? Esto es malo. No hay elección, hay que luchar ahora. ¡No se preocupe, comandante! ¡Chicos! ¡Lideremos con esto! ¡Id y destruir la piedra! Mantenos con vida, ¿me oís? Por supuesto. Qué grande, ¿no? Vaya pros. Putos héroes, tío. Así que el enemigo ha llegado a la piedra. Lo siento, mi lord. Las casualidades, no sé qué. No. Todo va de acuerdo al plan. Hora del acto final. Kylian Mbappé, ¿no? La piedra Opus. Una vez que la destruyamos, los cañones se quedarán sin combustible. El Nasus, chaval. Míralo con el Ankh de arma, qué guapo, ¿no? Su asalto termina aquí, amigos. No, Fiends es otra cosa. Esa armadura aérea, otra vez, significa que los otros están... Recuerdo la armadura aérea ahora. Es Waiwian, un famoso Doppelsolder. ¿Eso no es en alemán? Yo también te conozco. La banda del toro de hierro. Vale, que insensatez les ha llevado a esa misión, ¿no? Que os ha prometido Gravos. Ok, bueno. Vale, ¿acaso sabéis contra quién estáis luchando?
Vale, tenemos que pasar sobre él o pasar de él y golpear la piedra. No si yo golpeo vuestras calaveras primero, idiotas. Me va a reventar. Oye, pero la piedrita me está perforando el cerebro. Qué poco quitas. ¿Puede parar el sonido, por favor? ¿Veneno? Overdrive. Yo es que no entiendo lo del overdrive, tío. O sea, me salté el tutorial y no sé qué es el overdrive. Toma. Prisión de agua. No, Poison Smash otra vez. Extended. Cross Slash. El tío me tiene tremenda paliza, eh. Defensive Snap. Interrupción. ¡Ey! ¡Gilipollas! Prueba esta dinamita. No ha detonado. Quizá queda el golpe. ¿En serio? Acaba de envenenar la dinamita. Todo bien, ¿no? No se ve la vida del Vivian este. Escúchame, que me lo mata, loco. Cúrame a Vivian. ¿Cómo selecciono otra? Ah. Voy a bajar el overdrive porque es que no sé lo que es, tío. Bola de fuego. Hostias. Me estoy quedando sin... sin energía, ¿eh? ¡Eh! Lo hemos reventado. ¡Lo conseguimos! Ahora por la Opus Stone. ¡No! ¡Comandante Killian! ¿Opus Stone? What? ¿Qué te contaron? ¡Glenn, golpéala! ¡Detente, chico! ¡Esa no es la Opus Stone! ¡No está alimentando nada! ¡No la escuches! ¡Dale! Va a ser el bueno el Nasus, como siempre, ¿no? La hemos cagado. ¡Idiotas! ¡El Grimorio! La hemos cagado. ¿Qué es esta luz? A la verga, ¿no? Cagamos. Se está rompiendo todo, ¿no? Se acabó la demo y se acabó todo. De aquí, ¿cómo sales, tío? Con vida. Segundo. Chained Echoes. Ecos encadenados. Demo terminada, supongo, ¿no? Tent. Balandi es un continente con una historia de orgullo a lo largo de 3000 años. Una vez fue el hogar de la ciudad mágica de Nisa, el centro de, de los conocimientos mágicos. Balandi se consumió por la guerra. Por 6 generaciones, 3 reinos lucharon por su dominación. El norte, el reino de Dal, Tarín, el gran secuela de Balandi, Fransport y el reino Escania al sur. Vale. Finalmente, al este, la orgullosa nación de Gravos. En 806 de la séptima era, Tarin conquistó Gravos. Un día después, durante un atentado de reconquista del territorio perdido, el gran accidente de la guerra ocurrió. Una explosión muy poderosa engulló la parte este
del continente. Vale, decenas de miles de personas murieron. Eso fue lo de la piedra, ¿no? El arma que provocó tal destrucción permanece desconocida. Desde entonces los tres reinos admitieron la posesión de un arma similar, temiendo finalmente, no sé qué, no sé cuánto, tal. En 807, un año después de que se firmara el tratado, una celebración, no sé cuánto. Vale, tratado de paz, supongo. Vale, ahí está Rob. Vale. La musiquita, ¿no? Vale. ¿Estás seguro que eso es una espada? Vale. Están mirando a alguien, ¿vale? La verdadera identidad de la princesa celestia Valkyria of Starin, hermana del príncipe Frederick. Bueno, da igual. Gente, como está en español, nos centraremos, ¿vale? Rob, lo siento, Rob. Progresión de personajes. Podemos ir aprendiendo habilidades de acción, habilidades pasivas o bustear estadísticas. Y puedes mejorar las habilidades también. Y puedes gastar el SP en mejorar las cosas. Bien. Eso está guapo, ¿eh? Puedes gastar los SP aquí, skill, por ejemplo, set. Tienes estas habilidades o puedes aprender nuevas. Añadir dos de magia, no sé qué, ¿sabes? Aumento a la vida, no sé qué, el ataque, ok. Esta es booster. Aprende 5 más, vale. Y contigo igual, ¿no? Ataque más 1. Vale, pues esa es la progresión. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Por si queréis jugar vosotros la demo, ¿vale? Para no hacer spoiler de todo, tío. A ver, la casita aquí. Vale. Para no hacer spoiler de todo lo que venga después, la dejo por aquí. Gente, Chain Echoes, ¿vale? Un JRPG muy al estilo los... Bueno, JRPG clásicos de 16 bits de la Super NES y Mega Drive y todos estos juegos. Si os gusta, apoyadlo con un like, ¿vale? Así que cuando salga el juego, si queréis, hacemos una serie en este canal o en el secundario, que lo tenéis en la descripción. Y suscríbete si no lo estás. Chao.